Rosa María Torres, trabajo en el quirófano de urología del Hospital Ramón y Cajal y os voy a enseñar a continuación la técnica de esterilización de los aparatos flexibles que utilizamos aquí, tanto urétero como cistoscopio flexible. Tenemos esta máquina que se llama Esteris. A continuación lo que hacemos es colocar la conexión adecuada para el aparato. En este caso, el urétero trae solamente una zona de lavado. En el caso del cistoscopio flexible, tenemos que son dos zonas de lavado, puesto que lleva insertado un puente doble. La forma de colocación del urétero flexible en la máquina para que se haga una buena esterilización es meterla, siempre y cuando esto siempre tiene que quedar metido. Conectamos para que se lave bien por dentro la goma y que no quede nunca ningún pliegue. A continuación ponemos el contraste químico, que es el que tiene que virar y que nos va a dar la información de que la máquina ha realizado una buena esterilización. Este es un accesorio que es un puente de trabajo, también del mismo aparato, que también lo metemos dentro. Cerramos la tapa del accesorio del urétero y a continuación ponemos un vasito cuya composición es ácido peracético, que es lo que va a hacer que se esterilice el aparato flexible. Son unos vasitos que vienen aquí en estas cajitas, que a continuación la voy a abrir para enseñarosla. Estos vasitos contienen ácido peracético en polvo y una disolución. Generalmente, como vienen aglomerados, le damos un pequeño toque con mucho cuidado porque la tapa de abajo es la que se desprende en los laterales para soltar el polvo. A continuación, colocamos el vasito en esta zona, pinchamos y apretando fuerte lo colocamos y ya cerramos la máquina. Le damos a inicio para iniciar el ciclo. Y como veis, en este papel se va anotando todos los ciclos que va haciendo la máquina hasta su finalización. Esto aproximadamente suele durar el proceso unos 20 minutos. Cuando el proceso acaba, nosotras lo que hacemos es, cuando nos lo soliciten dentro del quirófano, cogemos la bandeja con mucho cuidado y la llevamos para que la enfermera que está lavada, levantándole previamente nosotros la tapa, lo pueda coger con las manos, con los guantes estériles,